ustedes y es a primero hablar de los gobiernos inseguros que en los 24 meses del expresidente Lalo Rivera hemos tenido en Puebla, la tendencia al alza del crimen, además de que los ilícitos cometidos por cada 100,000 habitantes siempre estuvieron por arriba de la tasa estatal y nacional. Lo mismo que en los 18 delitos de alto impacto, algunos incluso con un aumento de 3 veces. La corrupción en los gobiernos panistas durante el 2022, la adjudicación directa, entregando a su vez 205 contratos bajo este mecanismo, con un monto total de 475,625,673 pesos. La imposición a las concesiones de alumbrado en una total opacidad, la construcción